Qué hermosa cualidad. That's beautiful quality. Solamente responder. It's only response. Y Dios te va a dar la capacidad. And they're not gonna give you the capacity. ¿Sabe, hermano, que hay personas que Dios les da algo y dicen, no, yo no me aviento, yo no quiero dar el paso? You know when the Lord gives something, they say, they're not. Porque no quieren responder. Because they don't want to respond. Hermano, las cosas de Dios no son fáciles. The things of the Lord are not easy. Pero Dios nos da la capacidad. But the Lord gives to us the capacity. Si un día yo tenía en mi corazón tocar para, hermano, tocar música, tocar la guitarra. One day I had in my heart to. No solamente tocarla así, tocarla, sacarle melodía. Not only to touch, yo no tengo el don. I don't have the natural de la música. Natural for yo me hice músico por music. Buscar y tocar, hermano, y estar dándole todos los días. Ahora, hermanos, yo quería tocar para el mundo. I was touched. Yo me veía tocando en un grupo, hermanos, famoso. I was looking in the lake. Y así quería ser. Pero, hermanos, Dios no me permitió. Fui but muy ágil porque me metí ahora, hermanos, a tocar. I was very intelligent, but voy a hasta con los ojos, hermanos, cerrados, cambiar. To change. Y comencé a practicar con una rondalla de la escuela, hermano, y era nada más muy sencillo, círculos, ya que los mismos tonos, cuatro tonos iban a estar repitiendo, a veces se iban a alterar, y yo decía, no, esto me lo sé ya fácil. Oh, that's, I know, that's easy. Pero, hermanos, yo quería tocar otros cantos I want to sing. Y no me salía. Pero, hermanos, ¿qué hice yo? Practicar. ¿Tú quieres hacer algo, hermanos, en esta vida? ¿Ser un profesionista? Tienes que practicar. Tienes que estudiar. ¿Quieres servir a Cristo? Tienes que practicar. Vivir la vida cristiana. ¿Quieres ver a tus hijos, hermanos, que sean hombres de Dios, jóvenes de Dios? Desde pequeñitos, ponlos a servir a Cristo. ¿Me está escuchando? Porque si tú no los pones, el diablo los va a poner a que le sirvan al mundo y a él mismo. If you don't put your child to serve to the Lord, the devil gonna put it. Si tu hijo, si tu joven ya fue rebelde, es porque tú perdiste la oportunidad de ponerle chiquito a cantarle al Señor. If your son or daughter gonna be a rebel because you've lost the opportunity to sing to the Lord. Pero ¿sabes cuando Dios me comenzó a dar ese, hermano, esa bendición? But you know when the Lord acepta a Cristo, hermano, y comienza a tocar. Accept to Jesus. Me regaló una, hermanos, una pastora me regaló una guitarra. The pastor gave me y comienzo a tocar, the digo, Señor, ya estoy entendiendo para qué me querías. Oh, Lord, I understand. Aunque no tengo el don natural, pero me esforcé, ahora te canto a ti para Cristo. Dios te va a sacar del pecado y ponerte a servirle al Dios vivo. Y Dios no quiere que tus hijos se sirvan al pecado, sino sirvan al Dios vivo. ¿Me escuchó, hermano? Dios no quiere que tú, yo, nuestros hijos se metan al pecado. Dios quiere ponernos a servirle antes de que caigamos en el pecado. De cualquier forma, hermano, Dios nos va a usar. Si te sacó o no vas a entrar o tus hijos no van a entrar, Dios nos quiere usar. Pero hay que responderle a Dios. ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermano? ¿Te gustaría que tus hijos se metan al pecado o desde antes sirvan al Señor? Would you like to your son is getting in the sin or before to serve to the Lord? ¿Te gustaría de chiquitito sirvan al Señor? Would you like to say to serve to the Lord? Yo quiero preguntarte, entonces, ¿por qué tú no respondes? Why do you not respond? ¿Por qué nada más domingueros nos hacemos? Because only on this Sunday. ¿Me estás entendiendo lo que te quiero decir, hermano? Do you understand that? Si Dios te hizo, hermanos, manos para cocinar. Is the Lord making hands for manos para hacer tamales? Hands to make, no porque la mano va a dar tamales. Aleluya. Voy a contar un testimonio. I'm gonna say to the testimony. Hay un hermano doctor Canales. We had a brother antes Canales, de ser doctor en teología. Before to be no, a doctor, doctor de operaciones, so doctor en teología. Tremendo hermanos para predicar. For preaching. Hermano, hermosas sus predicaciones. That's beautiful. Y aparte con unción. And also una cosa, hermano, tener la unción y otra cosa, hermano, saber cómo hacer las predicaciones correctas. There's one team together, Dios le dio esa bendición, se preparó. He's prepared. Él decía, antes que Dios lo llamara, hermanos, al ministerio, dice, mi mamá era de las hermanas que hacían los tamales. My mommy was the sister that had made the tamales. Y comenzaban a decir, vamos a construir nuestra iglesia con tamales. We're gonna build our church with y comenzaban, hermano, día tras día, cada servicio, a hacer tamales. Service y hasta entregar entregos. And making no tamales. Todas las hermanas eran tamaleras. Not only the sister was pero tamales. Había un grupo de hermanos de gente que hacía tamales. There was a group that can make tamales. Ella no sabía, hermanos, que allí su hijo
She don't know that he's done. Estaba yendo a la iglesia y Dios lo iba a llamar al ministerio. To the church and the Lord calling his ministry. La hermana trabajaron bastante. The sister worked hasta que hermanos el solventa ayudó. And that the cylinder. No quiere decir que todo está mal, pero hermano ayudó para que terminaran y hicieran una iglesia para el Señor. Construyeron un edificio para el Señor. They make it feel, y cuando hermano Sergio estaba diciendo esto, hermano, yo me estaba, hermano, sintiendo la presencia del Señor. And I was feeling the presence of the quizá Lord. Tu madre está haciendo algo en la iglesia. Maybe you sin might saber qué va a ser el futuro predicador, tú mismo o tu hijo o tu nieto. Maybe you don't know gonna be the future. Y él decía, y comenzaron a salirse sus lágrimas. And he started, porque su madre ya no está aquí en la tierra, pero está en el cielo. Mom, y él dijo, voy a hacer un tamal, seguro que Dios le tiene un tamal de oro en el cielo para recompensar los tamales que ella vendió. Ahora aquí en la tierra, yo tengo la iglesia, soy el pastor de esa iglesia, pero también en el cielo, Dios tiene un galardón para ella, y yo creo que le va a dar un tamal de oro para esa mujer de Dios, llorando. No sé si me están entendiendo lo que te quiero decir. Posiblemente no voy a ser predicador, el pastor, el evangelista. Maybe not gonna be the pero Dios te quiere ser de una manera, hermano, diferente a nosotros. But we have something different to us. Gracias a Dios, hermano, que todos somos útiles en la casa del Señor. Thanks to the Lord because yo creo que, hermano, que Dios le va a dar un galardón al hermano Carlos también. Porque él es un constructor. Y si Dios nos permite, muy pronto vamos a construir la iglesia. Y va a ser el que va a ser encargado. Y en el cielo va a tener allá un edificio de oro también. La iglesia. De galardón para la iglesia. Esposas, hermanos, mom, wife, sepamos qué es lo que cada persona tiene. We have to know that every person. Qué bueno, hermano, que alguien puede saber, hermano, lo que nosotros nos ha dado Dios. We have to know the Lord gave to us. Yo sé lo que Dios me ha dado. I know that. Pero yo no sé si tú reconozcas o no quieres reconocer lo que Dios me ha dado. I don't know if you recognize. Yo sí quiero reconocer lo que Dios te ha dado a ti. To the Lord gave it to you. ¿Me está entendiendo, hermanos? Hay un hermano, se llama alemán, aquí usted lo conoce. They had a brother. Me dijo, hermano, ¿para qué cree que el hermano sirva? ¿O para qué cree que esta persona sirva a algún que gente que no era cristiana? Then they asked him, why do you think that they gotta be a... ¿Sabe por qué me preguntaba? Why do you dijo, es que este pastor pone y Dios no sé cómo le dice, pero los pone a lo que saben hacer. I don't know how the Lord told you about that. You put a person they know how to do that. Si usted viste, hermano, es un hermano alto, se llama Gabriel. Bueno, Gabriel. You see the brother, Gabriel, yo no sabía, hermano, antes de que él viniera. I don't know before. Yo dije, hermano, yo lo veo a usted como un constructor, como un arquitecto, como algo que va a construir un plano para la iglesia. I'm looking to you, the other construction. Porque hacía dibujos, hermano, lo hacía muy bonitos. Digo, este tiene idea de lo que está haciendo. He knows that. Yo hago un dibujo, hermano, y verdad, ni siquiera le llego a los niños de primaria cuando dibujan. Ni siquiera, ¿verdad?, puedo hacer ese mismo dibujo. Pero él haciendo unas construcciones, ¿no? Pero después me doy cuenta, digo, usted nos va a ayudar, hermano, un día, si Dios nos da, usted va a ser el que va a hacer los planos. Y ya tenemos quien va a construir. Ya tenemos quien va a construir. A ver, hermanos, hermano Carlos, usted también, las hermanas también. Después que me dice el hermano Ezequiel, hermano, ¿usted sabía que el hermano es arquitecto, estudió arquitectura? And our brother Ezequiel said, do you know the brother is architect? Y se acaba uno de los mejores calificaciones, era muy reconocido. And it was better to have aquí en la tierra. And this earth. Y le dije, usted también va a ser reconocido si le sirve a Cristo, allá en el cielo. And you also la esposa del doctor Canales es muy reconocida aquí en la tierra, pero también en el cielo. Porque galardones Dios hizo vendiendo tamales, construyó la iglesia para Cristo. Because the Lord made it, because he built it. Sí lo he reconocido. Y hasta ahorita lo estamos predicando. Él dijo, lleva la madera porque vamos a construir casa, reconstruir la casa para Dios. We're gonna reconstruct house for the Lord. ¿Cómo responderás tu llamado? How do you respond? Segunda cosa, segunda cualidad. Second quality. Sabe reconocer. Diga, yo quiero reconocer. He knows to recognize. Y honrar. And honor. A mi Dios. To my Lord. Y obedecer. To obey. Ahí van tres, hermano, tres juntas. There have to, three things. Primero, responder. First response. Segundo, reconocer second, a Dios. Recognize to the Lord. ¿Cuántos reconocen a Dios? Amen. Él decía, Dios me ha dado todos los reinos de la tierra. He said, the Lord gave me all the kingdom of the earth. Hay gente que no reconoce ni hermanos ni la propia vida que Dios le ha dado. So many people did not recognize and also el estar vivo no reconoce. They not recognize. Parece como si fuera normal.
Pero tu vida no es normal. Es un regalo de Dios. Es soplo de Dios. Que Dios sopló sobre tu vida para que estemos vivos físicamente. Pero Cristo murió en la cruz del Calvario para que tengamos vida eterna. ¿Sí me está entendiendo, hermanos? Cristo murió en la cruz del Calvario. Y reconocemos lo que Jesús hizo, hermano. Porque ahora tenemos vida y vida en abundancia. Todo lo que tú posees, todo lo que Ciro tenía, decía, el Dios de los cielos me dio todos los reinos. Regente que reconoce. Qué hermosa cualidad. Segundo también, hermanos, honraba. Second honor. Honoraba, hermano, daba el más alto privilegio a Dios. No era con muchas personas. Aún cristianos. Also Christian. Hermano, lloré. Yo. Dígalo de ese yo. Ese grito. Yo, así son, hermano. Yoyos. La gente vanagloriosa. Yo hice. Cambia tu forma de ser. Hermana, cambia tu forma de decir. Lloré, hermano, yo. Hermano, Dios te dio la boca, por eso oraste. Dios nos dio lo que tenemos, por eso honramos. Pero sabes que está detrás de cada yo, altivez, orgullo, arrogancia. Ahora, a veces, hermano, quizás tú decir yo, ¿verdad? Puedes decirlo, hermano, síguelo diciendo, pero lo que es importante es lo que hay en el corazón. A mí se me van a salir muchas cosas y a veces yo, pero no va a ser con arrogancia. Maybe that I can say, hombre honraba a Dios. That man honored God. Porque tenía todos los reinos. Because he had all the kingdoms. Adoraba a Dios. Worship. ¿Cómo tú puedes honrar a Dios? How do you honor to the Lord? Con lo que Dios te ha dado. With the Lord giving to you. Con tu vida. With your life. Aunque no tengamos a mano dinero, pero Dios te va a dar dinero. But the Lord giving to you money. Yo sé que Dios te va a dar dinero. I know the Lord can. Porque hermanos, si puedes vivir. Because es que has comprado life. Comida. Because you're y si has buy, comprado comida, you buy food. Es que de alguna forma Dios te ha dado dinero. Because the one form o por lo menos estampillas. ¿Me está entendiendo, hermano? Hay personas que no trabajan, ¿verdad? Pero les da el gobierno. Y qué bueno, ¿verdad? Que puede Dios bendecir de esa forma. Pero Dios, hermano, nunca te va a dejar solos. But the Lord, never pero quiere Dios que aprendas a lo que Dios te da, invertir en el reino de Dios. But the Lord want to learn y sobre todo, obedecer. Qué hermosa and also obey. Cualidad. That's beautiful quality. Porque mucha gente, hermano, escucha y después, so many people ¿y yo voy a hacer? And al rato se olvidan de obedecer. And later they forgot. Viene la tentación, viene there la familia, viene el novio, viene la novia, viene el dinero, vienen los carros y nos olvidamos de Dios. And they forgot the cuando Lord. Tenemos que amar a Dios con toda la fuerza y con todo el corazón. Por cualquier cosa te hace desobedecer. O nos hace desobedecer. Yo creo que de aquí, hermanos, la gente va a ser bendecida. Con propósitos eternos se mantendrá obedeciendo la voz de Dios. Si Dios te llama a edificar, es que voy a edificar. Si Dios te llama a escuchar palabra de Dios, es que voy a escuchar palabra del Señor. Para tu propio beneficio, para tu propia edificación, tuya y tu familia, tuya y el mundo que está perdido. Tu obediencia traerá a la gente a Cristo. Sí, mi obediencia traerá a la gente a Cristo. Your obedience is gonna bring to the people to the Lord. No obedience al mundo, Not obedience dice, to the world. Vamos a echarnos un toquecito de marihuana. Yo creo que aquí ya no hay, ¿verdad? Amen. O mira, vamos, hermanos, hacer otra cosa. Nosotros no obedecemos al mundo, obedecemos a Dios. We not obey to the world. We mira, que vamos a hacer esto. ¿Para qué vas tanto a la iglesia? Esta vez say, yo obedezco a Cristo. Y ese trabajo le van a tentar. Porque Dios te va a hacer no solamente, hermanos, un supervisor, sino gerentes y aún dueños. Te va a dar bendición a ser dueño de tu propio negocio. ¿Cuántos quieren recibir eso, hermano? Pero el negocio, acuérdate, si tu negocio te estorba y te impide servir al Señor, Dios te va a quitar de una manera muy sutil, hermanos, y se lo va a dar a alguien más que sepa honrar a Cristo. Ayer estuvimos escuchando, hermanos, el mensaje de los talentos. Dios le va a dar más al que más da, pero se lo va a quitar al que no produce.
They're gonna take it out, they're not produce. Qué feo sería, hermano, que Dios me quitara lo que Dios me ha dado. Y, ay, Señor, ¿por qué? Por desobediente. That's very bad to tell. Por no trabajar la obra del Señor. ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermano? Amen. A su nombre. Gloria. Y un hermano que sepa, hermanos, que se sepa el amén. Amen. Que sepa, amén, gloria a Dios. Amen.